El título del mural, Raíces de Mixcahuala, traté de integrar un poco el tema de educación y libertad con un poco las raíces de Mixcahuala, que tiene mucho que ver con Mixcahuala de Juárez, ¿no? Con Benito Juárez, y un poco también retomando la defensa de los pueblos, de su autonomía, de su soberanía a través del maíz, ¿no? Bien dicen que sin maíz, sin maíz no hay país. Entonces, pues es parte de las raíces, así también como un poco vestigios arqueológicos, ¿no? También me cuenta mucho la gente que por aquí, y también por aquí está cerca Tula, hay raíces otomí, raíces nahuas, o sea, en general es un pueblo muy muy rico en su cultura, en su gastronomía. Y pues así a grandes rasgos es un poco el tema que quisimos abordar aquí en este mural.